Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Nos encontramos con los amigos de Yomel en la exposición rural de Palermo. Nos entrevistamos con el responsable de Agricultura de Precisión en Admite 2010. Continuamos con la cobertura del curso de Agricultura de Precisión visitando a los amigos de DIE. Seguimos con nuestra cobertura de la Exposición Rural de Palermo, en donde visitamos a las empresas vinculadas a la agricultura de precisión que estuvieron presentes en la misma. Allí nos encontramos con los amigos de Yomel, con quienes conversamos sobre las novedades presentadas en la muestra y los equipos que la empresa ofrece para la aplicación de fertilizantes de precisión. Buenos días a todos, mi nombre es Gastón Sendoya, gerente comercial de la firma Yomel, aquí en Palermo 2010 presentando nuestra línea de productos. En este momento estamos presentando nuestra retroenfardadora Tuareg CAT 155. La particularidad de esta retroenfardadora es que hace un rollo de 1.20 por 1.55 y el rollo lo hace picado, o sea, corta la fibra a un tamaño de 7 centímetros. Que es, desde el punto de vista nutricional, es la fibra ideal que necesita el animal para estar más tiempo alimentándose y no tanto tiempo rumiando, tanto tiempo teniendo la fibra en el rumen. Esta rotoenfardadora tiene la particularidad de tener un embocador de 2 metros, poderlo llevar a 2 metros 25 de ancho. Posee por detrás un sistema de sinfines que permite acarrear el producto, llevarlo al 1.20 de ancho de nuestro rollo, y por detrás tenemos un sistema force, yo le llamo, embocador, que hace pasar la fibra por unas cuchillas y dejar la fibra a 7 centímetros. Posee un sistema de atado que puede ser tanto malla como sistema de hilo. La particularidad es, con un switch puede tener una opción o la otra, y permite el atado del hilo es desde el centro hacia los laterales, y el atado de malla con 2 vueltas y media estaría atado este tipo de rollos. Este no es solo el arroto que estamos presentando, sino hay 4 modelos más. Aquí estamos mostrando solamente uno. Tenemos otro modelo, que es el modelo Mustang, que es de cámara variable, que ya competiría con las ya rotoenfardadoras que hay en el mercado. Un sistema ya más electrónico, hace un rollo que permite ser desde 60 centímetros a 160 centímetros en cámara variable, con correas y grampas. Este modelo es el Tuareg CAT 155. La cámara es mitad, posee rodillos, posee 7 rodillos, y la otra mitad es con barras y cadenas. La particularidad de este sistema es que permite hacer heno y enolaje. Puede hacer un heno con 40% humedad y enolaje con 60% humedad, dándole otro proceso al rollo, envolviéndolo para su mantención en el futuro. También estamos presentando nuestra línea de rastrillo. Yo me puse una línea de rastrillo que va desde 4 a 5 soles en 3 puntos. Nuestro famoso rastrillo hilerador de 7 soles en línea, y completando a nuestra línea, estamos sacando nuestra línea en B, el rastrillo de 9 y de 11 en la versión de 3 puntos y de arrastre, y el rastrillo más grande sería de 18 soles. Te posee 8 y 8 en los laterales y 2 en el centro. El rastrillo de 18 es completamente hidráulico,
abre y cierra la gavilla hidráulicamente, y ya completando con todo nuestra línea de rastrillo, estamos presentando comercialmente, este año ya está comercial, lo pueden adquirir, el rastrillo giroscópico que posee un rotor de 3,20 m y poder llevar a 3,80 m la gavilla, o sea, no haría una gavilla de 60 centímetros. Todo esto es apostando a lo que es la ganadería, el producto de unificación. Nuestra línea de productos posee desde desmalezadoras, cortileradoras y nuestras segadoras acondicionadoras, y permite ya lograr un producto terminado con la rotoenfardadora. Si bien este año en Palermo apostamos a tener un espacio más grande, estamos también presentando nuestra línea de fertilización, que siempre nos acompaña. Creo que es la línea más completa del mercado, con productos de 300 litros hasta 12.000 litros, montados sobre un camión 6x4, con todos los paquetes de agricultura de previsión. Bueno, aquí presentamos nuestra línea más completa de Jomel, que es el modelo RD3036, de 3.000 litros con 36 metros de ancho de labor, con la posibilidad de tener una balanza para regular exactamente la dosis, los kilos por hectárea. Esto fue en un convenio con la firma Hook. Y también estamos completando, mostrando nuestro producto de una alianza con la firma brasilera Stara, que sería el modelo Tornado 5500 APS y nuestra Hércules 10.000 en acero inoxidable, con todo el paquete. O sea, son productos que vienen con controlador, banderillero satelital, para poder trabajar todos los lotes que tenemos mapeados con las prescripciones y hacer dosis variables de fertilizante o enmiendas en alguno del producto u otro. Aquí también estamos presentando, acompañando, que es la línea de productos Jomel Stara, sería nuestro nuevo display, nuestra nueva computadora, que sería el Falcon 4500, que es un controlador que permite no solo hacer dosis variables, sino pasarlo al pulverizador y hacer corte de sección, ponerlo en la cosechadora y medir, hacer mapa de rendimiento, o ponerlo en una sembradora y trabajar como monitor de siembra. O sea, tiene distintas opciones, solamente poniendo un código puede trabajar como mapeador, como dosis variable o las distintas funciones que le nombré. Cada campo tiene sus necesidades, cada necesidad tiene su John Deere. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.